Bueno, mis bros, vamos a darle el encendido épico. Fíjense aquí, arranca y allá lo tenemos por componente, mi gente. Y ahí debería salir el logo de Microsoft. Lo tenemos, ahí lo tenemos. De acá arrancó. Y perfecto, fíjense, ya tenemos la poderosa Xbox funcionando por salida componente. Vamos entonces a apagar. Apagamos.
Bueno, mis bros, espero que te haya gustado este video, no tan corto, pero bastante bueno. Ya viste cómo le colocamos una salida componente de PlayStation 2 a nuestra poderosa Xbox OG. Así que nos vemos en el próximo video. Comenta qué te pareció esta adaptación, ya que próximamente vamos a estar haciendo muchas pruebas. Y fíjate cómo tenemos el Xbox corriendo a 1080i, mi gente. O sea, calidad Full HD. Eso sí que ya es entrelazada, no es progresiva, pero es Full HD, o sea, 1080i. Vamos entonces a volver a reiniciarla. Y fíjense el inicio épico de la Xbox corriendo a Full HD. Así que ya sabes, comenta si te gusta mi contenido, recuerda seguirme. Sobre todo déjame tu comentario, que es bastante importante. Comparte mis videos y déjame tu poderoso like. Fíjense el inicio épico de la Xbox por salida componente, mi gente, Full HD. Allí ya fíjense que ya carga la pantalla completa. Y ahora nos va a salir el menú en pantalla completa, Full HD 1080i. Así que bueno, ya saben, nos vemos en el próximo video. Chao.